¿Qué tal? Muy buenas noches para todos y continuamos con Futuro Regional. Ahí justamente estábamos escuchando las palabras del intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo. Así que, bueno, hoy un programa movidito, es el Día de los Abogados, así que les mandamos un beso enorme para todos los abogados que nos están viendo, en especial a los panelistas que tenemos aquí en el programa, que ya los vamos a presentar. Acá ya lo tenemos a Rodrigo Mazzuccini. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Rodrigo, no estás solo, hoy estás acompañado. Por suerte. Por suerte. Lo tenemos también a José Luis Giacometti, que aparte de ser abogado, también es comisario. José Luis Giacometti. ¿Cómo andas? Pensé, mía? No sé, digo. Buenas noches. Como no traje los lentes, lo veo, digo, ¿se está durmiendo no, o no, está? Lo que pasa es que está sin lente y usted no me alcanza a ver. Yo, es la verdad, no traje los lentes, entonces no me alcanzo a ver. Y también lo tenemos a Adrián Ruiz, el doctor Adrián Ruiz, que justamente también, bueno, feliz día para los tres. Y vamos que a extendérselo que... primero a las abogadas. Porque a las decir, abogados y abogadas. A abogados. ¿Abogados también? Abogados también, ¿no? No está mal decirlo. La inclusión es a todos. La inclusión es a todos, es así. Bueno, hoy tenemos que ser rápidos, concisos y sintéticos porque estamos así a full con el tiempo. Sé que estuvieron realizando festejos o actividades, contanos, Adrián. En el día de hoy fue el acto central por el Día del Abogado, en reconocimiento al nacimiento de Alberdi, que es por eso se celebra en esa fecha. Hoy aclaró muy bien el presidente Lucas Galdeano que no era por el fallecimiento, sino lo que se recuerda, el nacimiento bien. De Alberdi. Estuvieron los ministros de la Corte, Daniel Herbeta, estuvo Fali Stocco, estuvo Netri, estuvo la doctora Gastaldi, estuvieron los representantes de las cámaras de apelaciones, civil y comercial y penal, estuvieron las autoridades políticas, y estuvieron miembros del Consejo de la Magistratura en nuestra casa, y ahí se hizo un reconocimiento por los 50 años de algunos colegas y por la trayectoria de otros tres colegas, realmente fue muy emotivo, y sobre todo, por ahí Mazzuccini lo va a recordar esto, se le hizo una, el doctor Gentile Capella le hizo una, un recuerdo, y es porque estuvo en persona, un muy viejito, René Balestra. Entonces le hizo... el recuerdo de toda su trayectoria, bueno, intento un recuerdo de una gran trayectoria, fue muy emotivo, y sobre todo el doctor Capella Gentile, que es realmente un personaje increíble, fue muy interesante su planteo. Gracias, Adrián, y nuevamente feliz día de los abogados, abogadas y abogadas también, como lo decíamos. Mañana, perdón, mañana tenemos los nuevos juramentos, nuevos abogados, ¿sí? Y la cena de camaradería va a ser el día viernes. Y te sumo, el día jueves van a llegar los nuevos jueces, vamos a estar ahí recibiendo los nuevos jueces del Tribunal de Disciplina, Tribunal de Ética del Colegio. Perfecto, diría yo, me siento bendita entre todos estos abogados que tenemos aquí, así que nada, feliz. Bueno, ahora sí, seguro los que nos están viendo y los que no los vieron, el debate de aquí de, bueno, de la ciudad de Rosario, nos vamos a centrar justamente acá en el debate de los candidatos a intendentes, en este caso lo tenemos ahí a Monteverde, también lo tenemos a Pablo Hatkin, y que sé que Giacometti lo vio, también lo vio Adrián Ruiz, pero quién se lo vio detalle a detalle ahí, que dijo, me dijo Lina, me tuve que volver a verlo porque sabía que me ibas a preguntar, así que Rodrigo, contame, ¿qué te pareció? Rápido, Monteverde, más joven, más ímpetu, más idea, Hatkin, el intendente, conoce mucho mejor los números, conoce mejor la situación, respondía con hechos. Hatkin con ímpetu, Monteverde con ímpetu, con algunas buenas ideas, Hatkin con la frialdad de los hechos. ¿Qué es lo que no me gustó? A ¿qué ver, no le gustó a ver, un torpe intento, que también lo vimos acá con el concejal Cardoso, de tratar de nacionalizar. A ver, están hablando de los dos futuros intendentes de Rosario. Entonces empezaron a hablar de muertos, pero voy a decir algo que va a sonar feo. Cristina Fernández dejó de ser presidente hace 8 años. Hay gente que tenía 15 años y tiene 23, no se acuerda casi de Cristina Fernández. Hablan del kirchnerismo como de un miedo. A ver, y eso quería entrar acá, es muy porteño me pareció. Y después, obviamente, Monteverde con la chicana de la gestión. O sea, ambos se tiraban mutuamente con gestiones. ¿Qué? Me dio la impresión, igual que Pablo Hatkin, estaba muy nervioso. No sé, si vos sentiste lo mismo, pero sí. Como que... por lo menos Monteverde estaba así como más... Monteverde está suelto porque no está desde la posición de la gestión, entonces atacaba a la gestión. Entonces Hatkin, como no puede atacar a Monteverde gestor, porque Monteverde, salvo un tambo creo que ha gestionado, después el resto no ha gestionado nada.
¿Qué es lo que pasa? Entonces tiene que atacar Cristina Fernández, a Perotti, etcétera, etcétera. Voy a decir algo que le decía a todos ustedes. Sí. Se nos escapa el elefante en el bazar en ese debate. Rosario no es autónoma. En Rosario no hay un peso. La gran ciudad que nosotros somos no tiene plata. En que no tengamos autonomía, los debates van a ser así, de medio pelo, porque no hay un mango. ¿Me permite? Así es. Bueno, pero rapidísimo, para ir cerrando ya con Rodrigo Mazzuccini, si le tendría que dar un puntaje, ¿a quién le daría como ganador? En debate estamos hablando, obviamente, ¿Hatkin o Monteverde? Ya. Me parece que por ímpetu un poquito mejor Monteverde, por definiciones y por el conocimiento, Hatkin. No, obviamente. Pero tiene que decidir uno o el otro. Y un poquito mejor Monteverde. Monteverde. A vos, Adrián Ruiz, ¿qué te pareció el debate? Para dormirse. ¿Para dormirse? Para dormirse, lo que llaman picante en chicana, no me parece, porque no se discutió modelo de ciudad. Me pareció mejor Monteverde. Me pareció mucho mejor Monteverde. Monteverde no tiene techo. Uh-huh. Hapkin tiene un techo porque su propia gestión no ha sido buena. Él se da muchos factores que se pueden ser explicables, pero... Aparte hizo hincapié en eso, ¿no? Como no dijo, recuerdan como es una buena gestión. Estos cuatro años que fueron así tipo como... Diciendo... El otro no sabemos qué puede ser, pero el otro claro. Ya sabemos que es malo. Muy interesante lo de Monteverde, de traer la idea del subte. Se habla de otro tipo de ciudad. Uh-huh. Rosario va a pasar a ser metrópolis cuando se piense en un sistema de transporte, aunque es costosísimo, en algún momento hay que empezar a hacerlo, porque si no vamos a quedar encerrados, ya estamos encerrados en una ciudad que no tiene posibilidad de movilidad. Y eso es lo que sentó Monteverde, hizo mucho hincapié. O sea que para Diana Ruiz el debate fue aburrido y aparte, ya por lo que dijo, queda clarísimo que le da el puntaje a Monteverde. Sí, sí, dentro de... mientras me dormía. Del debate, pero, obviamente. Mientras me dormía fue un debate... últimamente los debates son aburridos. ¿Giacometti? Mirá, creo que todos opinamos desde afuera sin conocer la billetera. Ah, bien. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dijo Monteverde con respecto al subte. Pero también estoy de acuerdo con lo que dijo, de alguna forma, Hasking. ¿De dónde sacamos los billetes? Vos dijiste algo muy sencillo recién. No hay autonomía. No hay autonomía monetaria. No hay una rendición de cuenta que pueda dar flexibilidad al gobierno, a la ciudad de Rosario. Fíjate vos que desde el monumento que lo están reparando hace ya no sé cuántos años... todavía no hay suficiente cantidad de capital para poder terminarlo. O sea, no invierten ni para arreglar el monumento a la bandera. O sea, que le faltó gestión a Hasking, es verdad. Pero no sé si con la misma situación Monteverde va a poder tener gestión sobre eso. O sea, lo he visto a él con un plan de futuro, a querer pensar en una París, en una Buenos Aires, en otra cosa... con subte, con un montón de innovaciones... ¿Que a usted le parece que son inviables? Que para mí, quizás Ruiz lo tenga más claro, para mí son inviables. No son inviables porque si aumentamos los costos de los dos impuestos, los rosarinos saltaríamos más o menos a la altura de un hombre. ¿Por qué? Porque económicamente Rosario no está creciendo. No se le ha dado a Rosario el ímpetu ni permiten... todos los alrededores a tener la fuerza que tiene que tener. Me quedo ya casi sin tiempo. Rapidísimo, Mazzuccini, un análisis de la gestión de Pablo Hatkin. Como todas las gestiones que se hicieron del 2019 al 2023, tibia, ordenada con las cuentas, igual que Perotti, la gestión de Fernández, tapada por la pandemia, la sequía, igualmente, insoportablemente tibia. Una crítica a Monteverde, por favor, trapitos, no. Señores, cuidacoches, no. No. No, ese eso proyecto no. Tampoco como en Punta del Este. Acá, te lo hago rápido, es muy sencillo. Yo mañana quiero ser inspector de tránsito y quiero cobrar multas, como no tengo trabajo, y empiezo con una cámara y digo, mirá, te cobran la multa, pero usted es inspector. No, pero como no tengo plata, ¿me va a nombrar Monteverde como inspector, como zorro o en control urbano, ganando 500.000 pesos por mes? Lo pregunto. Bueno, hay que preguntarle cuando venga. Queda para pregunta. Adrián Ruiz. Monteverde me parece que está representando a jóvenes que quieren cambiar esta ciudad, que sí, se ha venido... La gestión de Pablo Hatkin, ¿qué te no, parece no, este momento? No es buena, no fue buena y eso queda claro. Pablo es un excelente político, es una persona que entiende muchísimo y él sabe muy bien y por eso le costó tanto en un debate sostenerlo, porque sabe que su gestión no fue buena. Ha hecho cosas muy buenas y él sabe que esto no fue bueno. Giacometti, tenés, justamente lo de Pablo Hatkin y también lo de la cámara. Vos elegís cuál de...
Te toco el tema de la Cámara, porque listo, perteneció él a la Cámara, como yo, como él, como Ferrara. La Cámara de Abogados Penalistas, o la Asociación de Abogados Penalistas, que la hizo Luis Laporte, la fundó hace como 20 años. Uh-huh. Después la tomamos la posta con Ferrara, con Ruiz, con Masuccini y con otros muchachos más, La Rubia y otros que no recuerdo en este momento, Antonella Travesaro. Tomamos la posta y bueno, pasaron un periodo de tiempo lógico y bueno, hay que pensar en las urras y decir, bueno, que abren paso otros. Y así fueron elegidos nuevos miembros y ya con nuevos miembros que puedan empezar a trabajar de una manera distinta, a lo mejor con nuevas ideas, con ideas más jóvenes o de otra manera. Bueno, seguro vamos a seguir analizando este tema en LT3 porque ahí tenemos más tiempo, así que síganos acompañando a partir de las 22 horas. Muchas gracias a los tres abogados que nos están acompañando en este momento. Será hasta el lunes que viene, así que, bueno, síganos en LT3. Chao, chao, nos vemos.